listos para hablar de nuestras soluciones médicas. Todos los días la gente me dice que ya empieza la secuencia del teléfono. 260 llamadas subieron a la página. ¡No te creo! Nos hemos pasado contestando hasta la noche. ¡Qué bueno! Porque lo que queremos con el doctor es ayudar a la población, a todo el país que nos está viendo, para poder informar. La información es lo que más necesitamos para salud y para educación, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de la diabetes. Así que vamos a ver que es un problema mundial también. Y por eso vamos con el informe primero. ¿Le parece, doctor? Adelante, venga el informe. Adelante. La diabetes se convierte en el principal problema de la salud pública en México. Los médicos están alarmados por el crecimiento de casos de diabetes, especialmente en los niños. El sedentarismo y la mala alimentación han convertido a la diabetes en uno de los grandes males del siglo XXI. ¿Piensa usted que la diabetes cada día deja de ser más una enfermedad de la tercera edad, una enfermedad de adultos mayores? Porque cada vez son más los jóvenes y sobre todo los niños los que lamentablemente la padecen. El problema es tan serio que en días pasados, por ejemplo, News reveló que solo en el condado de Los Ángeles hay más de 500,000 de adultos que padecen de diabetes. Entre un 7 y 10 sinaloenses padecen diabetes mellitus, enfermedad que va al alza por el crecimiento de la tasa de obesidad. 5,000,000 de españoles son diabéticos, pero esa cifra se puede quedar corta porque hay mucha gente que no se controla el azúcar y que es diabética sin saberlo. ¿No? Oye, es verdad, qué peligroso, ¿verdad, doctor? Y aquí en el Perú también, ¿cómo va el tema de la diabetes? 2,000,000 de peruanos son diabéticos. Son diabéticos. Casi el 10%, fíjate, 50,000,000 tiene España, dice, 5,000,000 ya están diagnosticados de diabetes. El tema es más serio. Hay mucha gente que todavía no está diagnosticado de diabetes porque todavía no debuta. Sabes, la diabetes puede estar ya 3 años dentro de nosotros, pero como todavía no te descompensas, no sabes que eres diabético y sigues tomando, sigues comiendo pastitas, sigues comiendo. Y ahora nos hablará de cómo prevenir y todo. Pero ¿qué es la diabetes? Porque cuando uno habla de diabetes, generalmente yo escucho a gente decir, yo no como dulce, me va a dar diabetes. Como que solo el dulce te produce diabetes. Muy bien. Entonces, queridos amigos de todo el Perú, venga la cámara de directo. Vamos a hablar. A ver. ¿Qué cosa es la diabetes? Es una enfermedad sistémica. Eso es una enfermedad que compromete todo el organismo. Ajá. ¿De dónde parte? Hay dos factores. Uno es el páncreas, que está aquí, vamos a verlo en nuestra maqueta. Este es el órgano, el páncreas, esta lengüita, que parece una lengua aquí, y está debajo de nuestro estómago, dirigida hacia el lado izquierdo. Este páncreas es el encargado de producir insulina. ¿Qué cosa es la insulina? Es una hormona que tiene la llave, quiero que hablemos así para que nos entienda todos los peruanos. Es la llave con la que va a entrar a una habitación para llevar la comida. La insulina tiene la llave. Ya. Los hambrientos están dentro de cada célula de nuestro cuerpo. En todas las células de nuestros tejidos están los hambrientos que piden hambre, y viene la llave, abre, entra el azúcar y se acabó el hambre. Ya. Entonces hay dos problemas donde puede tener problema. Uno, que no tengas muchas llaves, que no tengas mucha insulina. Y lo otro puede ser que tu chapa de la habitación esté malograda. Entonces, dos razones hay para que se produzca la diabetes. Una, que no produzcas una cantidad suficiente de insulina, una cantidad suficiente de llaves, y otra, que todas nuestras células no estén en buenas condiciones de dejarse abrir. Y entonces hay que mejorar en los dos niveles. ¿Y por qué? O mejoras la chapa, le pones aceitito a la chapa para que entre la comida, o tienes llaves en buena cantidad. ¿Y cuáles son las causas por las cuales se produce la diabetes? ¿Por qué se produce la diabetes? Puede ser que desde niño naces tú con pocas llaves o no produces llaves. Entonces, esa es la diabetes juvenil. Apenas naces en el medio año, a los meses, ya el niño presenta dificultad para procesar el azúcar. Y hay que ponerle a los niñitos insulina, las llaves, desde pequeñito. Y la insulina, las llaves ya ahora se hacen en vacuna, es una agujita, todos los días. Que todos se ponen hasta ese punto. Ahora, ¿y puede ser hereditaria también la diabetes? Sí, hay factores de riesgo. Si tu familia tiene, hay familiares que han tenido diabetes, tienes un riesgo. Si eres obeso, tienes un riesgo. Si estás comiendo muchos azúcares y hay mucho volumen de masa, tienes un riesgo. Entonces, hay riesgos que hay que evitarlos. En el Perú,
2 millones, pero estoy seguro que hay otros 2 o 3 millones que todavía no debutan. Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, tú ya te hiciste tu curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sabes qué es eso, Lorena? Cuéntelo. Vamos a contar. Porque ya me está dejando. Muy bien, de vamos a ver. Amigo, señora, señor, usted que está en su casa, no tiene los síntomas de la diabetes, que es que quiere comer muchísimo, orina cada rato. ¿Tienes mucha sed? Lo siento, se llama mucha sed. Ya. Sed que sigues tomando líquido y sigues con sed. Vas al baño todo el día, comienzas a bajar de peso bruscamente. Ah, sí. Mucha sed y mucha orina y mucho orinar, cuidado, alarma, ya estás debutando como diabético. Pero si no lo estamos, si ya tenemos 35 o 40 años, mira, tú y yo tenemos, yo me he hecho mi curva, mi curva de la tolerancia, tú tienes 30, yo 38 porque soy mayor que tú. No, entonces, pero esto hacer. Quiero que esto que sepamos. Muy bien, porque mucha gente me pregunta por la página y me dice, "¿Qué hago yo para saber si soy o voy a ser o no voy a ser diabético?" Sí, puedes hacer bastante cosas. Hazte tu curva a la tolerancia a la glucosa. Curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo es el que te sacan sangre? Muy bien. No, no. Vas a las 8 de la mañana. Ya. En ayunas. Ya, sí, en ayunas. Ya. Te sacan sangre en ayunas. A las 8 sale un dato. Puedes tener 80 o 100 gramos de azúcar en la sangre circulando, que es normal. Porque nos movemos con energía. Eso es normal. ¿Y de ahí? Si tú tomas un desayuno fuerte que te hace tomar en el laboratorio, te dice, cómanos un plátano, un café con leche, con mantequilla y con mermelada. Correcto. Y a las 10 de la mañana, 2 horas después, tú vuelves para que te hagan una muestra. Ya con la para comida. Ver, con la comida. Uh-huh. Para ver a qué nivel has llegado en 2 horas. Ya. Si has llegado a tu normalidad o casi a la normalidad en 2 horas, tú tranquilo, vive tu vida, pero ojo, 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 estás más o menos, estás bien. No te alejes de hacerse tu control cada año. Si en 2 horas todo lo que has comido ya está metabolizado, quiere decir que tenías todas las llaves para entrar a cada célula, perfecto. Y las células se dejaron entrar la comida. ¿Ya? Y es así que se hace uno, ese es el examen. Para darte cuenta si estás o no estás haciendo. Diabetes. Porque ya cuando tú estás con muchísimo hambre, con muchísima orina, orinando a cada rato, ¿me entiendes? A montones, baldes. La gente siempre me dice, doctor, lleno un balde de orina en el día. ¡Ay, Dios! Ya debutaste, ya eres diabético, solamente hay que confirmarlo. Antes de hablar de cómo prevenirla, también trae usted una maqueta de un pie, famoso, claro, pie diabético. Que quiero, ¿no?, contarles, la diabetes no solamente es el azúcar alto en la sangre, no es solamente eso. Esa es una de las consecuencias, que el azúcar está alto en sangre. El azúcar alto en sangre está malogrando la retina del ojo. La mitad de los cieguitos, lamentablemente, en nuestro país, Lorena, la mitad son por diabetes, por complicaciones de la diabetes. La diabetes malogra el corazón, la irrigación del corazón. La diabetes malogra toda la microcirculación del pie y te produce esto que se llama el pie diabético. Wow. Estas úlceras en los diabetes, en el pie, estas úlceras se producen porque la microcirculación, esa circulación pequeñita que son como las venitas de nuestro ojo, de la esclera del ojo, como esas venitas blancas que vemos en la esclera de nuestro ojo, así es la microcirculación en nuestros pies, en nuestras piernas, y eso lo obstruye, y si lo obstruye, muere, por eso van muriendo. Hay gente que ha perdido. Es muy difícil ya de cerrar, hay gente que ha perdido los pies. Es mutilante la diabetes, pierdes. ¿Cómo prevenirla, doctor? ¿Cómo prevenirla con nuestros exámenes? ¿Qué tipo de alimentación? Primero, la obesidad, no engordar, por favor, porque si tú engordas, necesitas más llaves, pues, para que la insulina, ¿me entiendes?, atienda todo. Si tu páncreas estaba preparado para atender 60 kilos o 70 kilos en el caso mío, si yo paso a 120 kilos, ya hay 2 personas. O sea, la misma ollita para 2 personas ya no alcanza. Ya no alcanza. Ese páncreas se envejece, comienza a producir más y le exige todo el día el cuerpo que atienda, y lamentablemente no atiende. ¿Y todos los años deberíamos hacernos este chequeo? Después de los 35 años. Ah, después de los 35. Tú, y salvo que tengas factores de riesgo. ¿Y el alcohol también es malo? Claro, todo lo que no cuide tu alimentación. Tú tienes que tener una alimentación más dirigida a azúcares complejos, no azúcares simples. Menos dulces, menos azúcar, ni blanca ni rubia.
panes menos. Entonces tú me preguntarás cómo va a ser el desayuno y luego hablaremos. ¿Hay alguna pregunta? No, lo que pasa es que estamos con el tiempo hoy día, pero vamos a contar rápidamente lo del desayuno y el consejo del día, ¿le parece, doctor? Correcto, nos vamos allá. Entonces, señora, señor, ¿usted qué cosa debe tomar de desayuno? Si quiere, una leche de almendras, puede mejorar eso. Un pancito integral, uno. Ya. ¿Ya? Puede tomar usted un cafecito, si quiere, con stevia, endúlcelo con stevia. Ah, ¿verdad? Con stevia, ya. Perfecto. Cómete una clarita de huevo, o dos claritas de huevo. Uh-huh. Perfecto, con eso tienes un desayuno que te sostiene perfectamente. ¿Tienes hambre a media mañana? Tus pecanas, tus almendras. Ay, qué rico. Y en el almuerzo, bastante verdura. Verdura fresca, si quieres, pepinillo, vainitas, tomate, lechuga, unos 300 gramos, muchísima verdura, tus 100 gramitos de carne, de preferencia pescado, de preferencia pescado, muchísimo, y tu fruta, dicen que la fruta preferible comerla antes de almorzar, si tú comes la fruta después de almorzar, fermenta, a veces tienes una acidez, fermenta, la fruta antes de... Muy bien, doctor, vamos con el... Hoy día nos agarró el tiempo volando, pero mañana nos vamos con el tiempo cortísimo, pero siempre tenemos que dar el consejo del día. El primer consejo es que si usted quiere seguir una carrera de salud, realmente hágalo en la Universidad Wiener o en el Instituto Carrión. Somos los mejores formando profesionales de salud. Sí, de verdad que sí, gracias a él. Además es un placer estudiar, estamos en el centro de Lima, en la avenida de Arequipa, tremendos locales preciosísimos. Ajá. Pero tienes que saber lo siguiente, Lorena. Sí. Cuidar nuestra piel no debe ser solamente flor de un día ni de belleza, cuidado. Un mal cuidado puede provocar sequedad, grietas, descamación, manchas, que de no ser tratadas te ocasionarían problemas más graves después. Cuando las lesiones aparezcan, será necesario la consulta de todas maneras con tu dermatólogo. Manchitas, sobre todo ahora de verano, no te olvides. Y ya sabes que te puedes atender en el Gran Hospital de la Humanidad, en Avenida Iglesias 997, frente al Hospital María Auxiliadora, allá en San Juan de Miraflores. Muchas gracias, doctor. A ti. Entonces, el lunes sí venimos con nuestro sombrero. Hemos dicho que venimos con sombrero y lentes sombrero para protegernos del sol. Como del año 30. ¿Verdad? Ya, muchas gracias, ya sabes. Un sombrero Sarita. No, Sarita. Sus consultas a www.doctorluisrubio.tv.